Suli. Good evening, teacher. Good evening, Suli. How are you? I'm fine. How was your day? Tired. 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 Oh, a lot of work, Suli. A lot of work. I am so crazy for. I have my daughter. I'm homework. How old is your daughter? Mm-hmm. And your daughter is a student. Uh-huh. In this moment, in what grade? In the garden. Kindergarten. The kindergarten. It's yeah. Good. Así. That's good. So, sí, yes. Mm. Good evening. Good evening. Hello, hello. Okay, let's begin. Today is our last day and we need to use the time correctly. First, any questions? Not teacher. No, no, no. Okay. Roberto, did you finish the exam? Yes, teacher. Yeah, yeah. I complete the exam. Eso me salió natural. Yeah, yeah, exactly, exactly. Very good, very good, Roberto. Congratulations. Good evening. Good evening. The exam. Sí. Excellent. Okay. Alberto, did you finish the exam? Not yet. Okay. No, no problem. No problem, Alberto. Okay. Victor, did you finish the exam? Yes, teacher. Finish. Excellent. Very good. Okay. Suli, did you finish? Ah, yes. Yes, you finished the exam, right? Uh-huh. Yes. 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 I listened to your daughter. Good. Enrique, did you finish the exam? Está en mute. Yes, teacher. Yes, okay, excellent. Okay, good. Okay, Sara, did you finish the exam? Yes, teacher, I finished the exam. Excellent, excellent. Okay, Otoniel, did you finish the exam? No, aún me faltan uno, dos, tres. Dos me faltan nomás. Ok, perfecto. No hay problema. La pregunta es, para poder hacer los grupos lo mejor posible para este último día. Alberto y Otoniel los voy a poner en un grupo porque los dos todavía necesitan finalizar el examen. Y así pueden trabajar juntos y asegurar que los dejen ya completado para finalizar la clase. Los demás, como ya finalizaron, vamos a ponerlos en grupo para reforzar lo que han aprendido y hacer las preguntas. ¿Ok? Entonces, les voy a compartir la pantalla para que sepan lo que van a hacer en sus grupos. Ok. Entonces, les voy a mandar un link. Y en ese link, les va a aparecer así. Lo que van a hacer es, a partir del número 4, van a trabajar los ejercicios del 4, 5, 6, así para abajo. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, con el compañero van a hacer las preguntas y el compañero va a responder. Por ejemplo, yo con Suli. You ready, Suli? Yes. Okay. I ask Suli. Suli, what color are your eyes? And then Suli answers. What color are your eyes, Suli? My color is coffee. Coffee, okay. Or brown? Brown. Good. Good. This is the idea. With a partner, you practice asking the question and answering. And the continue. Ask the question and answer. Okay, when you finish, then you go to the next exercise, exercise number 5, and you practice more.
in the same. Okay. Okay. Pero comenzaríamos en la primera, ¿va? No, no, van a empezar en el número 4. En el número 4, porque los otros ya son cosas que han visto anteriormente. Ok. Ajá, y lo que queremos es reforzar lo que han visto. Uh-huh. Ok. Ah, tengo que compartir el link. One moment, sorry. There. Okay. Y Otoniel y Alberto los voy a poner en el mismo grupo para que así pueden trabajar en el examen. Igual, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan que no les sale y creen que está correcto o cualquier, para eso aprovechemos esta hora para que así ya se vayan tranquilos que lo finalizaron. Thank you, teacher. You're welcome. Okay. Sí, igual yo no me quedo chance para ti. Aquí creo que está. ¿Dónde está el de la clase 100? Solo déjame buscar. No sé si tú ya estás en la página. Sí. Es que yo no lo encuentro. A ver. Dos que no me salieron así las de... ¡Hey, no! Ya no me quise complicar. ¿Lo puedes poner? No, da miedo. Con mucho cuidado. Pero siempre pasaste, Roberto. Sí, siempre tengo el certificado. Lo descargué y... Es que se fueron como dos preguntas que no le hallé ayer. Ah... Pero en vista de que ya tenía el certificado, o sea, 98, siento que no es malo. Ah, pues, no quería. Que puede pasar. Pues sí, para que no digan, solo 100, saca. No, 98, ah, pues sí, hay que esperar que me quede. La primera y lo hice con ciencia. ¿Vale? Pues sí. 100%. Excelente. Okay. Aquí les compartí ya la pantalla. Ok. Excelente, gracias, Suri. Suri, van a iniciar desde la número 4, desde el ejercicio ¿sí? número 4. Option 4. Option 4. Yes. Okay. WH question. Question exercise. Number 4, yes, exactly. Mm-hmm. One ask, the other answer. One ask, the other answer. No more. Number 4. Wait. Refrain. No, wait. Está cargando. Ah. Ajá, ahí está. Mm-hmm. Okay. Es impaciente, ya vimos, vea. Ya vi que Zuli. tiene cierto problemita, ¿verdad? y está, ¿por qué para no? Allá. Para allá. Lo siento, sí, tengo ese problema. Sara, ¿qué pasó? Hi, teacher, me quedé. I'm alone. Alone. I'm alone. Okay. Okay, arreglemos eso. Okay, teacher. One moment. Okay. Okay, one moment. Ya voy a buscar a alguien que esté solo. Hey, Jonathan. Hola, buenas noches, teacher. Buenas noches. ¿Ya terminaste el examen? No lo he terminado.
Ok, es que dependiendo en, de si lo habías terminado o no, te voy a mandar a un grupo, porque hay grupos que lo están trabajando juntos para dejarlo finalizado hoy. Entonces, sí. Te voy a mandar a ese grupo. En ese están trabajando todos los que no han terminado el examen aún. ¿Ok? Vaya, se ven, porque yo no lo he terminado. No, no, perfecto, porque ellos tampoco. Entonces, así se pueden ir apoyando uno con otro y estar seguro que lo van sacando ya. Vaya, se ven, teacher. Okay, perfecto. Gracias. De nada. Teacher. Hey, hey. ¿Qué vamos a trabajar? Ok. Les mando nuevamente el link. Es que vamos a entrar y... Ok, perfecto. Ok, ahí está el link. Voy a compartir la pantalla con ustedes primero para que... Ok. En este link... le va a aparecer así, van a ir y van a iniciar desde el ejercicio número 4. Desde el 4 van a ir desarrollando los que pueden, los que le alcance el tiempo a desarrollar. Lo que es reforzar lo que hemos visto, especialmente con los WH questions, el what, where, when. No sé si mi internet, pero no le escucho. No, déjenme ver. ¿Los demás me escuchan? Yes, I listen. Ok. Yes. Ok, entonces, yes. Ok, ahí, por cualquier cosa ahí le dicen al compañero. Entonces, okay. solo uno, por ejemplo, Tam va a preguntar y Sara va a contestar. Después el siguiente, Sara pregunta y Vladimir contesta. Y así. Cuando terminan, regresan y van trabajando. Es más que todo para reforzar la parte oral y acordarse qué significan los who, what, where, when, which, why. Ok. Ok. Ok, excellent. You're welcome. Okay, teacher. Thank you. Okay. Javier, ¿cómo estamos? Javier. Hola, Wendy, Javier. Buenas noches. Buenas noches. Tengo problemas para conectarme. No, no hay problema. Solo para saber en qué grupo ponerte. ¿Ya finalizaste el examen? Ya. Ya, ok. Es que dependiendo si ya habías finalizado o no, vas a ir a diferentes grupos. Wendy, ¿ya finalizaste el examen? Sí, teacher. Yeah. Ok, perfecto. ¿Y Lily? ¿Ya finalizaste? Ya, teacher. Ya está completado todo. ¡Qué bárbaros! ¡Excelente! Ok. Entonces, ya sé qué vamos a hacer. Los vamos a poner a ustedes tres juntos. Entonces, en ese caso, espérame. Primero les voy a explicar aquí lo que van a hacer. Para que así ya sepan. Aquí está el link. Aquí está el link. Ah, Flora, ya finalizaste el examen. Sí. Ok, perfecto. Ahí les acabo de compartir el link de lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar desde el ejercicio número 4. Ok. Entonces, ya regreso. Ok. El link que les mandé les va a aparecer así. Los questions. Vamos a empezar desde donde dice el 4. Cuando hagamos el 4, nos va a llevar a esta pantalla, que son los primeros ejercicios. Lo que queremos hacer es simplemente practicar la parte oral de lo que hemos visto de los WH, del who, what, where, when, why, which. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, por ejemplo, Javier le va a preguntar a Wendy y Wendy va a contestar. Después Wendy le va a preguntar a Lily y así. Progresivamente. Entonces, por ejemplo, para poder contestar, Javier tiene que saber cuál es la respuesta correcta. Y después, Wendy va a contestar y ahí van a practicar cada uno. Ok, teacher. Ok. ¿It's okay? It's okay, teacher. Ok, perfect.
Ok. En es ya los mando. Ok. Joel. Hola, teacher. Hey. Bye. Ya te mandé, bueno, aquí te voy a mandar el link por si acaso no te ha caído. Y ahorita solo estamos practicando la parte oral con los compañeros. Ah, va. Ahí cuando entres, simplemente vamos a ir terminando los ejercicios. No sé si te cayó la invitación para el grupo. Sí, ahorita aquí. Okay. Sección 3. Exacto, exacto. Ahí voy. Ok, perfecto. Thanks. You're welcome. Más configuración de reunión. Ahí pantalla dice. Y compartir. Solo quiero ver Google Drive, dirección de sitio web. Ok, espérenme. Si es que going to come back next week. Ahora at 1 PM number 5. Vaya aquí. Short answer. Is don't you bring your friends? No sé aquí. Is Tom your friend? Seleccione la opción y ahí le va a dar ajá. Ahí yes, tenemos la. Yes, is. Yes, no. Is. ¿Cuál es tiene? Solo eso me sale. Es que no es de opción, lo tenés que escribir. Ah. Mm-hmm. Aquí qué pongo, teacher, aquí ya me confundí. Is Tom your friend? Yes. Yes, he is. Correct. Yes, he is. Exacto. Les voy a dar el tip para que se les acuerden. Dependiendo yes, la auxiliar en la pregunta, no, es yes, la respuesta. Yes, he is, he, de él. Oh, sí. Yes, he is. Is it your sister? No, he's not. No, she's not. Sí, creo que va. Exacto. Vaya. No, she has. No, no. Sí, está bien. No, no, porque es negativo. No, sí es. She has. Así. Has. No, no puede ser. Y luego dice que I can I skate very well. Yeah, I can. I can también. Luego dice I can play piano. Yes, I can. I can't cook at all. ¿Cómo? I can't. Gran desorden que tiene ahí. Sí, ¿verdad? Yo veo que como que no puede. Ok. Así lo tenés okay. Tú. Sí. Ok. Uy, dice que tuve una mala voz. No, es que en la del piano era I can. No, de, aquí la tuve mala, mira. I can. Ajá. Bye. Listo. Entonces avanzamos, vea. ¿Cómo sería? Ahora. Pues como empiezo con have, sería yes, I have. Yes, I have. Yes, I have. Como si tengo. Ajá. Yes, I have. Okay. ¿Y has she got?
a Pam? No. Pam. ¿Tiene ella un lapicero? No. Yeah. No. No, she's not. No, her, no. No. No, she's not. No, her. Acuérdense, dependiendo el auxiliar en la pregunta, es el auxiliar en la respuesta. Teacher, y aquí está bien, en have. Have. Have you got it? Yes, I have, sí. Okay. Sí, sí. Y en she has. Okay. Hola, María Los. Hola. ¿Ya finalizaste el examen? No. Ok, perfecto. Es que dependiendo si habían finalizado o no, así es el grupo en que estamos asignando hoy. Te voy a mandar el grupo que están desarrollando el examen para que así puedes ir con ellos y ahí te pueden dar apoyo para poder lograr terminarlo. Ok. Ok. Aquí sí vamos a contestar. Sí. When did you get? Vamos a ver, sería. ¿Y Juan? ¿Qué es? Quiero ver. What, qué, who, quién, why, por qué, which, no sé, me acuerdo qué era. Fíjese que no me acuerdo qué es. Did you get, la verdad. When did. Me acuerdo de get up, de levantarse. Sí, eso sí, pero. You get. Ay, solo que lo busquen. Sí. Que la respuesta es the black. The black one. No, ahí sí, no sé. Si tengo esa. Con esa le preguntaría a él, no entiendo esa frase. Entonces dice. Ya la guardé. Dice, ¿cuál? Ajá. Dice, ¿cuál de esas conseguiste? La negra. ¿Cuál? O sea, como cualquier cosa. Sí, del objeto. Un objeto, sí. Ajá. Sería ajá. What. Entonces sería what. No. No sería. Sería letter D. Which. D. Which. Ajá. Porque which. Sea cuál. El what. ¿Cuál? ¿Qué? Ah, ok, ok. Uh-huh. Which. Y el B, el who es quién. Sí, es quién. Ajá. Uh-huh. Entonces, what, la A, uh-huh. es qué. ¿Qué? Ok. La B, quién, who. Uh-huh. La C, why, quién, por qué. Ajá, uh-huh. Por qué. Y la D, which, cuál. ¿Cuál? Uh-huh. Ok, which, cuál. Okay. Which, cuál. Ajá. Uh-huh. Thank you, teacher. You're welcome. Thanks. Oh, quiero ver. Yeah. Who? Yeah, esa pregunta después sería para mí, me ha indicado. Sí. Okay. How many girls are there in your class? Yo pensé que tenían más. Solo ustedes dos han estado. No. They are two girls. Escribe la así. Dos. Ajá. Check. Check and answer. 61. ¿Cuáles son las que se vieron mal? Te dice cuáles estuvieron malas, pero. Sí. Sí, la que están ahí. Aquí está. Esta está mala. Is she your sister? Ah, aquí creo. No. Is your sister? Yes, no. No, is my sister. No, it's not. No, it's not. No, it's not. Are you Italian? Yes. La apóstrofe está mala. Ah.
The apostrophe. Yes, I am. Así. En apóstrofe. No, lo que pasa es que si pone la apóstrofe, tiene que poner solo la M. La M, no la A. Y si la, y si va a poner todos sin apóstrofe. Exacto, sí. Ok. Thank you. Entonces ahí la dejo así. Yes, I am. O oh, así creo. Mejor. Yes. Podría ser así. I am. No me deja. Pero separado, I am. Esta sí, eso lo estoy analizando y si no. Has, it's not. Has she got a pen? No, she's not. She's not. No. No, no sé. Ok, les voy a ayudar. Acuérdense lo que les dije al principio. Dependiendo el auxiliar que se usa, es la respuesta. Aquí no usamos is. Aquí la que usamos es como la pregunta anterior. En la anterior es have, en esta es has. Entonces aquí sería no, she has not, or no, she hasn't. She has not. Okay. Ahí en can the children, estamos hablando de los niños, de ellos, no de un niño. Un niño es child. El plural es children. Is they. They, exacto. No, no they, ¿cómo sería lo final? No, they not. No, ¿cuál es la auxiliar que usamos en la pregunta? No, they can. Exacto. Esa es la clave, esa es la clave. Fíjense en lo que hay en la auxiliar en la pregunta y ya van a saber qué tienen que hacer ustedes en la respuesta. Y aquí, ¿cuál es la auxiliar? Exacto, ya lo escuché, no sé quién lo dijo, pero escuché. Exacto. Aquí está malo. Porque pusiste can't, falta el can't. Y la de arriba, creo que se te olvidó la persona. Is she your sister? No. No. She's not. Correct. No, she's not. Exacto, muy bien. On the right with the item on the left. A saber qué dice ahí. Que él tiene que poner el de la derecha con el de la izquierda. Ah, los tenemos que unir. Sí. ¿O cómo? Arrastrado sería. Es que sí. Pero no me deja, como estoy desde el teléfono, quizás. No hay problema. Y hacerle en la pregunta. El clic, tocar la pregunta y después tocar la respuesta, a ver si te lo dejas de esa forma. No, entonces tampoco. No te preocupes, porque es un refuerzo. Pueden saltar este y van a la siguiente, ya que es problema técnico. Ok. Era, ¿cuál íbamos? El 7, ¿verdad? Y en español lo tenés. No, pero la respuesta está en inglés. No, acaba de cambiar. Acaba de cambiar. Acaba de cambiar. Está haciendo trampa. Haciendo trampa, ya la encontré. Mañana tenemos clase. Mañana tenemos clase. No, ya hoy es el último día. Por eso es que. Ay, no. Por eso es pero que mañana tenemos para cerrar la plataforma. Exacto, por eso pregunté hoy los que no habían hecho el examen, porque ellos están en un grupo aparte, están finalizando los exámenes y la plataforma. Para que después nos estén. Sí, pero imagínense a esta altura y todavía te falta. O sea, estresante. Sí.
Yes. Okay. Veamos aquí. Sí. Ah, pero dice hola, que hay que... Aquí sí hay que ponerle el signo de interrogación al final, fíjense, creo yo. Porque no lo tiene, ¿verdad? ¿Cómo ven esa segunda? La primera no la veo muy bien. Are your parents? Yo creo que como en la respuesta dice they, debes de usar el they también. Are they, okay. Are they, no your parents. Solo are they from England. El parents lo quitaría. Creo que porque sí, tiene que ser el mismo pronombre de lo que te da la respuesta. Ok. En el segundo, teacher, where are you from? Está incorrecto. Ese está incorrecto. Okay. Porque pusiste, lo pronunciaste correctamente el where, pero no lo escribiste correctamente. Ok. Sí, así sería. Jimmy, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, Jimmy. Jimmy, quería preguntarte, ¿ya finalizaste la plataforma o todavía no? No, me hace falta todavía. Qué bien, ok. Es que ya estamos, ya hay diferentes grupos. Entonces, hay un grupo que están finalizando la plataforma para que te puedan ayudar y apoyarte. Te voy a mandar ese grupo que ya entre todos van bien avanzados, ya van rapidito avanzando con los ejercicios. Vaya, está bueno, sí, me parece. Sí. Perfecto, perfecto, Jim. Ya te mando a ese grupo. Gracias, bueno. Bye. Yes, it is. Chaval, baja sexto. Oh, ay, Dios. No, te confundí todo. Despacito, despacito, es que usted es muy rápido. Ahorita. No, es que no me lo pega. Es que estoy con la laptop y me cuesta un poquito el... ¿Cuál es el otro? Este es el 6, ¿verdad? 6, 7. 7. What's your name? My name is Jens. ¿Y aquí qué onda? Creo que no tiene nada que ver. Who is this? This is Paula. How are you? I'm fine. Fine. Where are you from? From Europa? No. No, we're from Portazo. Eslovenia? No, Portazo. ¿Cuál es? No, sorry. Portoroz. No. Ese tendría que ser la última. Yeah. We're from Portoroz. Portoroz. Where is Portoroz? Ah, sí. Where is Portoroz? Eslovenia. Vaya, esta está bien. No, she isn't. Ah, aquí lo habíamos puesto mal. O así lo habíamos dejado.
¿Cuál? Solo una. ¿Y esa? Porque en la, una fallamos. Porque dice, can he play tennis? Yes, he can. Exacto. Ahí está. Uh-huh. Ah, no, pero todavía nos hace falta una. 98. ¿Cuál? Es que te quitan por haber equivocado en la primera. Okay. Ah, pero no. Sí, esta, la que dice has she got a pen, esa no sabía que la respuesta era no, she hasn't. Sí, lo que el truco siempre hasn't. Es el buscar el auxiliar. Cualquier auxiliar que está en la pregunta, ese es el auxiliar que usas en la respuesta. Si te fijas, después de are they your parents, uh-huh. Yes, they are. Pero después hay have. Ah, empieza, tiene have, tenés que contestar uh-huh. have. El siguiente, has, tenés que contestar sí, has. Sí, correcto. El siguiente, can, igual can. Teacher, yes. Pero... Uh-huh. Pero y ese que no es un verbo. También es un verbo. Pero es un auxiliar. ¿Y se puede, auxiliar la pregunta? Sí, porque si se fijan allí, después de... Porque el verbo es el que va después de la persona. Has she got. El got. Tiene. Ajá. Got, que okay. Sí, tiene, exacto. Ay, eso es nuevo para mí, eso no lo tenía claro. Has, es que ajá, tenía esa duda, hasen, ¿por qué hasen? Uh-huh. Ahí está, ok. Thank you, teacher. You're welcome. Ay, aquí welcome. Okay. ¿Por cuál íbamos? El 8, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Bukele, me dice, y me sale. Importante, veámosle Bukele. Bukele, me sale. Vaya, veamos. Ok, es order correct. Who are you? Order correct. Ah, how are you? Ok. No, pero aquí no me deja escribir. Hacele clic. No, tienes que hacerle clic en cada... Uh-huh. Ah, ok, es cierto. How, all. Ajá. Scarf. Entonces, es bufanda, vaya, pero en la oración le está hablando. Esa es la bufanda de ajá. Ajá, que le pertenece a ella. Entonces. No, it's not her. No, tampoco. Ah, sí. Así sería, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Whose books are these? Aquí, este creo que es maybe. Uh-huh. Are these Lisa's gloves? Yes, I'm here. Whose hat is this? Hat es este sombrero, ¿eh? Correct. Mm-hmm. Okay. I think it's yours. I think it's your. Uh-huh. And are these Peter and Katie's cuts? Este, ¿verdad? No, they aren't theirs. They are ours. Ours? Ah, sí. ¿Qué piensan? Está bien. Si te equivocas es en el tuyo. Good. Espero que todos están tomando apunte porque lo tienen que terminar ustedes también, no solo el que lo No, sí, vamos paralelo. Ah, vaya, qué bien. Sí, aquí con todo de una vez.
Sí, para que nadie se quede atrás. No quiero que estén estresados ya en la noche o mañana. Ay, mire, y aquí, ¿cómo era esta? ¿Y cómo era esto? Y, Más que me llamaron de ahí del inglés corporativo diciendo que me faltaban como 80. No, pero a mí solo esto. No, le dije, sí, me falta solo el examen. Ok, ok. Ok. Are you... Sí, le vamos a tener que preguntar al teacher porque ahí no me trabé yo. Pregúntame, sí. Falta de confianza. Dice, es que no sabemos cuándo contestar ahí. Has she got a pen? Es que casi lo tenía correcto, pero es negativo porque dice no. So, no, she hasn't. Hasn't. Uh-huh. No, has. Es que ya había escrito así. Ajá. Creo que y no le da. Creo que es porque la S la tenés mayúscula para she. Ah, bueno, puede ser. Es que ya la había probado así y no le salía. Entonces. Vamos a ver. Pero she. She, she. Ajá. Ajá. Pero S minúscula. Uh-huh. Sí, ahí está. Sí, sí, sí. Sí, eso pero, es. Solo que acuérdense que a esto le quita puntos por los entre más va intentando, siempre le va restando puntos. Sí, pero ya al menos vemos que así está bien. Sí, el truco es, bueno, ya lo tenías correcto, pero el truco es siempre fíjense en el auxiliar de la pregunta, porque dependiendo del auxiliar, ahí es como uno contesta. Aquí porque son respuestas cortas, pero si fueran respuestas largas, aún así se utilizaría el auxiliar. Ok. No, pero está buena esa herramienta para practicar. Sí. Qué bien. Vaya, vamos a hacer. ¿Qué pasó, Vic? Okay. What is singer, your favorite? Creo que es cantante. Cantante. Ah, okay. Creo. My favorite singer. Teacher, corrígeme. No, está correcto. Es cantante. Ah, okay. Uh-huh. Ah, okay. What? My favorite singer. Ya va a decir alguien. What is my favorite singer? It's Maluma. Ay, Dios. Bad Bunny. Mentira.
Mentiras. No, 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 no. It's lie. It's lie. Bad Bunny. Teacher. Uh-huh. What is your favorite singer? Maybe Bruno Mars. No. Bruno Mars. Favorite. No, maybe favorite. No, Bruno Mars. Bruno Mars. Okay, teacher. I like Bruno Mars. Okay. Good, teacher. Does Julie have her next class? Sería when. When Julie. When does Julie? When. Good, this is. When. 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 Sí, está buena. Next. Strong are you? Strong es que es fuerte. Fuerza. Fuerte. 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 Entonces, what strong are you? Creo que ahí juega el what y dice que está diciendo no, pero si no, eres fuerte. Está incorrecto. ¿Por qué eres fuerte? No, entonces sería how. How strong are you? ¿Qué fuerte eres tú? ¿Qué fuerte how. Eres tú? How strong are you? Okay, next. A la par de I am American. Correcto, en la esquina. No, a la par de I am American. A la par. Ah, hello. Ese, okay. Ese sí. How old are you? How old is somebody? He is from New York. Yo creo que él... Where's Brian? Ay, me salió una. Where's Brian from? What's your name? Creo que está acá. No. Nice. Esta. Esta. La esquina de arriba. Es de acá. Sí. Oh. Justamente. Más a la derecha. El de la derecha es. Este. Ese. Yeah. ¿Dónde? En cinco minutos. Por el amor de Dios. Ay, ay, ay. ¿Cuál era ese? El de hierro. 11. Ese ya la hicimos, ¿verdad? No, ese es otro, ¿verdad? Es otro. Bueno, ya, decirle que se llama David y Goliat. How much? 65 euros. ¿Este será este? Sí. Yeah. When do you play golf? ¿Cuándo dice? ¿El sábado? Sí, un sábado. On Sunday. Sunday. On Sunday, perdón. When time do you usually go to bed? At 10:30 p.m. ¿A qué hora? How often do you play tennis? Only sometimes. How long does he spend hiking? No sé qué hiking. Jogging es cuando te saltas una cuerda, creo que es como. De los que se van colgando y se van así. ¿No? Ajá, y se tira en una bicicleta amarrada. Oh. Hey, ¿qué pasó, Víctor? ¿Todo bien, Víctor? Hi, teacher. Sí. O sea, tuve desconexión y conexión, pero ya. Ok. Te mando de nuevo al grupo. Ok, sí. Sí, a ver, ¿no te acuerdas con quién estabas? No. No, ok. Ya voy aquí.
Hi, teacher. Hello, hello. Hi. We finish. Ah. Y ya ve que sí funcionó eso. Sí funcionó. Ok. No sé si a alguien le quedó alguna duda o algo de la plataforma que no, ya, que no lograron resolver o ya todos están bien. Sí, el examen anterior también estuvo ya todo lo habían resuelto, nadie tenía ninguna que le había salido mal. El knowledge check, creo que, no sé, los compañeros creo que tenían uno pendiente, todavía no le sale el certificado, pero el examen final sí ya lo tenemos. Ok. Ya lo hicimos. Solo revisen los videos también, porque si no han visto los videos, no te lo marca. Entonces, si hiciste ejercicio, pero no registró el video, tenés que poner play, puedes saltarlo, pero tenés que dejar ya como los últimos 10 segundos que cargue normal y que vaya terminando para poder tener el chequecito que lo terminaste. Ok. Entonces, en mi caso, obtuvimos el diploma porque le da la opción de sacar el diploma, sí, también. Ajá. Ya lo guardé para ir a imprimirlo mañana. Sí, sí, ahorita aquí ya se lo vamos a mostrar, Betiche. Esté bien. Qué bien, qué bien. Ok, perfecto. Vamos a regresar entonces. Miguel, ¿todo bien? Sí, profesor, disculpe ahí por la hora, pero voy saliendo ahí de trabajar. Sí, sí, Miguel, ahorita vamos finalizando. Sí, no sé si tenías un problema con alguno o la plataforma o el examen. No sé si hay alguna pregunta. Ya todo completado, Ticho. Ah, excelente, excelente. Ok. Ok. Aquí están todos. Ok. Vamos a ver quién más. Bueno, entonces les quiero felicitar a todos por el esfuerzo de que yo sé que no es fácil para ustedes, especialmente ya después de trabajar todo el día, de estar ahí con actividades de la familia, los niños, la esposa, los esposos, todo, y todavía luchar para salir adelante y estar aprendiendo. Entonces los felicito. Me alegra que ya finalizaron. Yo sé que algunos quedaron pendientes una que otra actividad, pero ya la gran presión del examen y de todo, que es lo más pesado, ya estuvo. Así que felicidades. No dejen pasar el tiempo para los que todavía están pendientes, para estar seguro que mañana ya tengan su certificado y para inscribirse para el siguiente módulo. Ok, teacher. Teacher. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you, teacher. Okay. Teacher. Sí, Joel. You're welcome. ¿Sabe qué es lo que más me ha gustado de este módulo? Que hemos conocido a todas las chicas de este módulo. Ya les dije que cuando las vea, a todas las voy a saludar. Está bien. Ajá. Pero ya. Entonces, bueno, pasen buen fin de semana y espero ya verlos pronto. Ya espero que ya en 2 semanas nos estamos viendo nuevamente. Teacher, ¿y usted no va a pasar el otro módulo? Por el momento yo creo que sí. No han dicho ningún cambio, pero ahí ya la empresa manda. Si ellos dicen, no, vas a agarrar este otro módulo en vez de este, ellos saben por qué. Vaya, está bien, teacher. Muchas gracias, teacher. A ustedes. Felicidades. Thank you, teacher. Nice to meet you. I'll see you soon, teacher. See you soon. Thank you, teacher. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.